Estamos presentes aquí en el gimnasio de la Ciudad Deportiva con una nueva organización que hizo la gente que entrena en el gimnasio, y como corresponde nosotros los acompañamos, porque hay boxeadores de muchos lugares que están haciendo sus primeras armas. En total van a haber 12 combates y el responsable es Abel Morales. Y nosotros, como siempre, venimos a respaldarlo y acompañarlo, porque lo nuestro es el boxeo amateur. Y tenemos muchas posibilidades de viajar al interior de la provincia. Vamos a cerrar el año con 4 festivales. Tenemos boxeo en Sausal Bonito, que es una plaza nueva. Luego vamos a ir a inaugurarla y a conocerla. Tenemos boxeo en Piculefú, el día 4. El día 5 en Cinco Saltos, que fiscalizamos nosotros a pedido de la Federación de Río Negro. Y el 17 se cierra el año en el Gigante del Oeste, con la organización de Acuña y Godoy. Así que tenemos por delante muchas expectativas y muchos valores nuevos que se van formando, que se van realizando. Aprovecho de saludar hoy a la gente de Centenario, ya que Billy se fue a una patriada en Alemania, viajó ayer, esperemos que le vaya bien. También es importante los nuevos boxeadores que están en el campo rentado, que hay 5 profesionales nuevos, que felizmente son de esta gestión de la federación. Así que estamos con mucha expectativa de lo que va a venir, con mucha tranquilidad, porque estamos haciendo un trabajo de base que ha dado sus frutos. Lo más importante, que ha surgido el entusiasmo y hay mucha gente, pero mucha gente nueva que se han incorporado. Hemos hecho 70 licencias nuevas de boxeadores que están habilitados. Pero lo más importante es los gimnasios que han aparecido en los barrios. Cenidosa, Plotier, aquí en el oeste neuquino hay 4 gimnasios. Y bueno, 2 gimnasios profesionales de boxeo recreativo y de combate, que son el de Sergio Acuña y el de Chico Egea, que son un ejemplo del entusiasmo, del cariño que le han puesto esto, y tienen muchos valores que están en promoción. El caso Isla, boxeador que incumba a tener su tercera pelea profesional, que puede llegar a ser una gran figura en el campo rentado. Así que digo, estamos contentos, estamos eufóricos de que las cosas están dando como queremos. Estamos en el tercer periodo, hicimos una asamblea donde la gente renovó la confianza en nosotros por 2 años más. Esperemos los acontecimientos nomás, y que va a depender de todo, mayormente de la cantidad que han surgido de técnicos, de que los pibes tengan una buena formación. Y por eso estamos acá, para cuidarlos, porque hay muchos chicos nuevos. Hoy va a debutar como árbitro un hombre que fue campeón argentino, Maravilla Godoy, que es el hijo de Bruno. Va a debutar como árbitro de la Federación Neuquina de Boxeo. Estamos formando también árbitros, jurados, para renovarse. Gracias, y otra vez vuelvo a ser reiterativo con el agradecimiento a ustedes, que siempre estuvieron apoyándonos, respaldándonos, y donde hay boxeo ustedes están, en los lugares más insólitos. Así que eso también, el agradecimiento por el respaldo de la prensa en general, pero mayormente a ustedes.